Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Supply Chain Now en español. El día de hoy tenemos un excelente invitado y yo tengo el gusto de compartir estos momentos también con un buen amigo y coanfitrión. Nuevamente, uno de los primeros episodios de Supply Chain Now en español, una de las primeras personas que tenemos el honor de presentar y entrevistar en Latinoamérica y la primera persona que entrevistamos en Chile. Entonces va a ser seguramente un show muy especial y estamos muy contentos por tener la oportunidad de platicar con nuestro invitado. Conmigo, como les decía, hoy también un coanfitrión, amigo mío, José Miguel. ¿Cómo estás, José Miguel? Buenos días. Bien, gracias, Enrique. Gracias por la introducción. Oye, encantado de participar de estas primeras ediciones de Supply Chain Now en español. Enrique me ofreció esta oportunidad. Yo tengo alguna relación con el mundo logístico a través de Vector, pero soy un profesional, ingeniero civil de la Universidad Católica de Chile. Saqué un MBA en Wharton, que fue la escuela donde asistimos juntos con Enrique, y encantado de participar y de entrevistar a nuestro primer invitado. Va a ser seguro divertido. Sí, bueno, el invitado de hoy se describe como un padre de familia, un ingeniero, una persona inquieta. Y bueno, antes de dejar que se presente, déjenme les recuerdo a todos que Supply Chain Now en español lo pueden accesar en cualquier plataforma en la que escuchen sus podcasts. También estamos en nuestra página de internet en supplychainnow.com y también nos pueden escuchar en nuestro canal de YouTube. Por favor, no se olviden de suscribirse, es totalmente gratis y así podrán acompañarnos en estas pláticas que para nosotros y espero para todos los que nos estén escuchando serán muy interesantes. Y ahora sí, sin darle más vueltas, déjenme les presento a Ignacio Alcalde. Ignacio es el gerente de la empresa TW Logística. Ignacio, qué gusto tenerte aquí, bienvenido. Muchas gracias, Enrique, por la invitación. Hola, José Miguel. La verdad es que es un honor estar presente en esta entrevista, que como bien decías, Enrique, entiendo que es de las primeras entrevistas que se hacen en este formato en español, así que espero poder entregar información y participar de una conversación que sea entretenida para los que están escuchando y poder aportar de alguna forma desde mi visión de lo que es la logística en Chile y la visión que tengo de la logística para el futuro. Perfecto. Y no, estoy seguro que sí. Y nuevamente, gracias por ser nuestro invitado de honor. Abrimos el programa en Chile con un invitado muy, muy bueno. Y Ignacio, cuéntanos, antes de empezar con la parte logística y darte la oportunidad de platicarnos un poco más de lo que haces con TW y todo tu exitosa trayectoria profesional. Cuéntanos un poco de ti. ¿Cómo es Ignacio? ¿Qué recuerdos tienes de ti creciendo? Cuéntanos un poco más de ti. Bueno, no dije lo que era la empresa, toda la logística, antes de entrar a esa parte, digamos, pero es un operador logístico que estaba presente en varias categorías y la verdad es que lo que hacemos es generar logística para múltiples empresas multinacionales. Después voy a entrar un poco más en el detalle, yo estoy en esta empresa hace 11 años. Pero antes, para responder tu pregunta, bueno, yo soy un ingeniero igual que José Miguel, compartimos ahí facultad en la Universidad Católica hace ya largos años, 20, 25 años, ¿eh? Pasa el tiempo muy rápido. Se acaban de graduar los dos. Acabamos de graduar, efectivamente. Fue una muy buena experiencia, una muy buena escuela, encuentro yo, la Universidad Católica, que da una visión bastante amplia del mundo y te genera herramientas para estar presente en varias industrias, me parece. Y además de lo que te da una universidad, no sé si la conoces, pero la Universidad Católica es una universidad importante dentro de Chile que te da muchas herramientas de conocer gente, abrir redes, etc. Conozco el equipo de fútbol nada más. Ya, bueno, también es, es el mejor en Chile. Que va número uno, by the way. Va número uno, exactamente. Así es. Acaba de salir de la Copa Sudamericana, lamentablemente, pero bueno, sí. Vamos para el próximo año. Después de estar en la universidad, lo que yo hice, también estudié algunas cosas de posgrado, hice mi MBA también en la Universidad Católica,
Ahí siempre tengo un sueño frustrado de haber podido haber hecho un estudio afuera, digamos, aunque tuve una pasantía corta por la Universidad de Queens en Canadá, mientras estudiaba pregrado un semestre. Fue una tremenda experiencia vivir en un país como Canadá, que es extraordinario, en invierno además, porque era una época con 25 grados bajo cero. Pero también fue una experiencia súper rica que contribuyó a generar más herramientas en construir el profesional que soy, digamos, con las pros y los contras, digamos, lo que eso significa. Ignacio, y cuéntanos, ¿dónde creciste? ¿Tú eres de Santiago, yo de Chile? De Santiago, ¿o? Sí, de Santiago de Chile. Toda la vida nací acá, pero viví hasta los 25 años en Santiago. Luego yo hice un cambio, porque me fui a vivir fuera de Santiago. Tenía siempre la inquietud de ver cómo era la vida más allá de esta gran capital de 8 millones de personas, ver cómo era la vida afuera. Así que me fui a vivir a una ciudad chica que queda en el sur de Chile, que se llama Los Ángeles. Igual que Los Ángeles, California, pero esto es Los Ángeles Bío Bío, que es una ciudad eminentemente forestal. Y yo estuve ahí viviendo 9 años, trabajando en la industria forestal, muy relacionado con Estados Unidos, porque lo que hacía la empresa donde trabajaba yo era exportar remanufacturas a Estados Unidos, que son todas las partes y piezas de puertas, ventanas, etcétera, y se iban a las grandes empresas de Estados Unidos que hacían el producto final. Y también exportábamos astillas a Estados Unidos y Japón, básicamente, para producir celulosa. Y ahí tuve una experiencia bien rica de lo que es vivir en una ciudad más chica, conocer gente, desarrollarse profesionalmente en una empresa de calidad. Fue una tremenda experiencia, la verdad, que yo valoro mucho desde el punto de vista profesional y también desde el punto de vista familiar, porque en Estados Unidos yo creo que están mucho más acostumbrados de lo que estamos aquí. Aquí nosotros tenemos una cultura de no salir de la casa paterna hasta que termina la universidad y después seguir muy relacionados, pero me parece que en Estados Unidos todo lo contrario. A los 18 años tú te vas y te cambias de ciudad y empiezan a producirse, se empiezan a desligar las familias. Eso no pasa acá. Sin embargo, haber tenido esta vivencia de 9 años en Los Ángeles me separó un poco, claro, no emocionalmente, pero sí, claro, por la distancia de mi familia, y me hizo conocer gente súper valiosa que de otra manera no habría conocido. Así que fue una tremenda experiencia. No, me imagino, y se ve que ha sido también una experiencia que te ha logrado luego seguir los siguientes pasos en tu trayectoria profesional. De aquella época, cuando estabas pensando todavía en Santiago, irte, no irte a Los Ángeles, ¿qué es lo que, me imagino que fue una oportunidad buena e importante de trabajo, pero ¿qué es lo que más te motivó, aparte de querer experimentar algo afuera de la ciudad? ¿Qué es lo que ya estabas a lo mejor un poco harto de la ciudad, o qué te motivó a salirte? Mira, lo que me motivó es que yo no quería seguir el patrón típico de salir de la universidad, irme a una empresa grande, claro, y desarrollarme en esa empresa grande. Yo quería hacer algo diferente. Y bueno, lo que elegí, de hecho, no era una tremenda oportunidad. Lo que yo hice fue empezar a buscar trabajos en diferentes empresas, en diferentes partes de Chile, que cumplieran con el requisito de estar lejos de Santiago, en una ciudad chica, y que fuera una empresa más bien chica. ¿Ya? Pues es más el amor a la aventura, entonces, lo que realmente era quererte salir de la ciudad. Probablemente. Siempre lo pensé como una aventura de un par de años, una cosa así. Yo en ese tiempo, saliendo de la universidad, ya estaba, no comprometido, pero estaba claro que me iba a casar con mi señora, entonces esto era una aventura en conjunto. Siempre lo pensamos por un par de años, como para conocer y después volver y emprender otras cosas. Pero es una aventura que se alargó 9 años, nacieron fuera de Santiago. Yo tengo 5 hijos, nacieron 4 de mis 5 hijos en regiones. En Los Ángeles, me imagino. En Los Ángeles, sí, sí. Así que la evaluación de buscar algo nuevo se cumplió totalmente. Y generar un desarrollo a partir de esa experiencia también, digamos, desde todo punto de vista, profesional, familiar, emocional, etcétera. Fue muy buena experiencia. ¿De quién recuerdas de esa época? ¿Algún mentor o alguien que te ayudó, si no a tomar lesión, alguien del que a lo mejor aprendiste mucho en esos, bueno, cuando todos nos graduamos, los primeros trabajos son muy importantes, ¿no? Sobre todo en la, claro, forma en la que aprendes. Yo trabajé en una empresa forestal que se llama Forestal Diguillín, una empresa que exporta, como ya dije, estos productos. Y ahí tuve la oportunidad de trabajar de la mano con el dueño de la empresa. Claro, una empresa más chica, uno, claro, tiene la posibilidad de estar con el que ha generado esto, que era básicamente un emprendedor. Y de él yo aprendí harto.
mucho, ¿eh? De cómo se construyen empresas, de cuáles son las buenas formas de construir empresas, de cuáles son las cosas importantes que tienes que cuidar, el equipo, los procedimientos, la visión de largo plazo, no fijarte solo en las cosas chicas. Yo no sé si es un mentor, pero aprendí mucho de él y creo que es una de las cosas que he tratado de ir siguiendo algunos de sus consejos para el futuro, digamos. No, me imagino que es muy buena escuela, ¿cierto? El tener la oportunidad de trabajar en una empresa más chica te da la oportunidad de conocer de todo un poco. Claro, y lo otro que valoro mucho de él es que él era un gran deportista, es un gran deportista, un maratonista. Y yo traté de seguir los pasos de manera un poco tardía y me he metido en este tema del deporte fuertemente en estos últimos 3 años. He corrido una maratón, he hecho algunos triatlones, que también te da una visión distinta, generar mejoras en el deporte. ¿Qué es así lo que podrías decir de eso? Porque un triatlón se requiere no solo la fuerza física, me imagino, ¿no? ¿Qué tipo de características se requiere para alguien que le guste ese tipo de deportes? ¿O cómo, qué dice de alguien que, como tú, que se mete a un triatlón? No sé mucho qué dice, pero te puedo contar un poco la experiencia. Yo la verdad es que no era una persona muy deportista. Tenía, de hecho, otro peso hace un tiempo atrás. En algún momento dije, aquí hay que hacer un cambio. Y me pareció una manera entretenida y desafiante hacer algo que estuviera como bastante más allá de lo que yo pensaba que era posible. Así que un día me inscribí en una competencia de triatlón, que es una competencia que se hace en una playa cerca de aquí de Santiago, de Zapallar, en que el triatlón, un triatlón olímpico, tú nadas 1.500 metros, después haces bicicleta por 40 kilómetros y trotas 10 kilómetros. Todo eso en un tiempo definido. ¿Pero tú ya tenías cierta preparación o no? Dijiste, me voy a meter y luego... Poco. No, básicamente nada. Primero te apuntas y luego ya tienes que... Tal cual. Me apunté con 6 meses de anticipación y el apuntarme, en el fondo, me generó una cierta obligación. Claro. Y me puse a entrenar. Me puse a entrenar fuertemente las 3 disciplinas durante esos 6 meses. Y la verdad es que fue una experiencia súper buena porque, primero, tuve que ser perseverante. ¿Eh? Y la perseverancia es un atributo que es importante, creo yo. Cuando te obligas a ser perseverante, vas aprendiendo. También vas generando el objetivo, y el hecho de generar el objetivo y después lograr ese objetivo te genera una sensación de logro muy positiva. Una tremenda experiencia que la he seguido repitiendo después, lo he hecho ya 4 o 5 veces, no esa competencia, sino que otras, y estaba apuntado a otras en esta época. Quería hacer el medio Ironman, que es el doble de lo que dije antes, pero no pude porque entre aquí que tuvimos algunos problemas sociales que obligó a suspender esa competencia el año pasado, y hoy día se volvió a suspender por la pandemia. Sí, ha sido definitivamente un año con varios retos en diferentes niveles, y bueno, lo platicaremos en un momento más. Algo más, Ignacio, antes de pasar a tu carrera profesional, algo más que recuerdes que haya sido un momento para ti importante en tu vida, algún momento en el que pivoteaste de un camino a otro, algo así que te recuerdes. Yo diría que los pivotes profesionales, digamos, porque los pivotes más personales obviamente tienen que ver con el matrimonio, el nacimiento de los hijos, ese tipo de situaciones que son tan especiales. Pero pivotes profesionales yo diría que fue cuando he tomado las decisiones de cambio, la que te decía antes de irme fuera de Santiago a una empresa más chica en regiones, en Chile, y luego cuando tomé la decisión de volverme, que no tenía ninguna necesidad de volverme, como esa experiencia, como te dije, se había transformado en un proyecto de 2 años a una experiencia de 9. Yo estaba muy bien allá, con un buen desarrollo profesional, pero también consideré en algún minuto de que tenía que volver a la gran ciudad, y no son decisiones fáciles, porque no eran automáticas. Ese también fue un pivote que me permitió aprender de este mundo, de la logística. Fue en ese minuto cuando me inserté en este mundo tan interesante, la logística, hace ya 11 años. José Miguel, si quieres, todo tuyo. Sigo yo. Llévanos a través de la parte profesional, y creo que Ignacio lo dejó muy bien planteado ahí. Para muy entrar. Bien encaminado. Sí. No, súper interesante, Ignacio, tu desarrollo, tu carrera. Cuéntanos un poco, antes del cargo actual, hoy día de gerente general, ¿cuáles fueron los roles en Diguillín y después en TW Logística de tu carrera que fuiste asumiendo? Sí, yo empecé en esta empresa forestal como no me acuerdo cuál era el cargo, pero estaba a cargo de las operaciones de exportación.
¿ya? De haber sido jefe de operaciones o subgerente de operaciones, algo así. Y como estuve muy de la mano del dueño, la verdad es que se produjo una coyuntura especial en que tempranamente, antes de los 30 años, me dio la oportunidad de estar a cargo de la empresa. Y fui gerente general de la empresa forestal, que es una empresa pequeña, pero es una empresa que exporta, no sé, alrededor de 50, 60 millones de dólares al año. A los 3 años de estar ahí en esa empresa pude tomar ese rol. Y en ese rol de responsabilidad, bueno, pude aprender mucho. Y ahí estuve en el cargo de gerente general durante todos los años que estuve en esa empresa. Cambié de una empresa a otra, de la empresa forestal a la empresa industrial, pero estuve en ese cargo. Y cuando cambié para acabar a Santiago, me vine aquí a TWL Logística, me vine directamente como gerente general. Yo llevo gerente general en esta empresa durante 11 años, ¿ya? Tenía algunos puntos en común el área forestal con el área logística, que en ese minuto era más bien todo el tema del manejo de inventario, los procedimientos correctos, pero más allá que los comunes en logística, eran como las buenas prácticas que pude aprender en esa empresa, que me permitió entrar a este mundo. Así que desde ese minuto... Ah, perdón. Desde ese minuto estaba a cargo en este mundo logístico que a mí me sorprende cómo ha cambiado, que hace años atrás el mundo logístico era un mundo más bien de la bodega para adentro, ¿ah? Que lo manejaban personas que no tenían tanta visibilidad dentro de la compañía, y hoy día la logística se ha transformado en una industria que está bastante en el top de lo que están viendo muchas empresas. Tú ves hoy día que empresas gigantes fijan la logística como una de las cosas prioritarias en su estrategia, y hay empresas logísticas propiamente tal que se han desarrollado mucho, en el caso de Amazon o aquí más en América Latina de Mercado Libre, así que un mundo súper interesante. Oye, Ignacio, ¿y en la medida tú agarraste responsabilidades importantes de manera temprana en tu carrera, sí, alguna decisión que te hayas con posterioridad visto hacia atrás y dicho, oye, cometí un error, o que te hayas arrepentido, digamos, de una decisión importante que tuviste que no condujo quizás a la empresa? En la medida que uno agarra responsabilidades, pucha, las decisiones van teniendo más consecuencias de alguna manera, ¿no? Claro, varias, o sea, uno se equivoca, los errores están. Yo creo que si tú no, el hecho de hacer cosas, nunca le voy a chuntar a todas, pero sí, hay varios temas que habría hecho hoy día de una manera distinta. Me acuerdo de una en particular que me generó muchísimo estrés. Cuando estaba en la empresa forestal, nos invitaron a instalar una planta industrial en Montevideo, en Uruguay, de astillado, porque aquí hacíamos eso. Ok, pescamos el desafío. Yo me acuerdo que fui a Oregon, Estados Unidos, compramos las máquinas, las instalamos en Montevideo. Y siempre cuando uno compra una máquina, dice, bueno, esto te dicen que produce 100, yo voy a hacer mi planificación que produce 50. ¿Ya? Y llegamos, instalamos con ese compromiso, pero no lográbamos sacarle más de 20 a la máquina. Y eso generaba un estrés gigante, un problema enorme. Esto eran producción de astillas que tenían que llegar, llenar un buque a granel gigante de 26.000 toneladas que se iba a Japón. Wow. Y si tú no llegabas con la producción, el buque ese es un problema logístico, se iba no lleno, con un demur, con una multa gigante. Entonces todo ese periodo de haber planificado esto, quizás no con todas las válvulas necesarias por tiempo, por capacidad de producción, fue un periodo que yo digo, habría que planificarlo de otra manera. ¿Ah? Quizás poniendo más gente que sepa más de la máquina en particular, diciéndole a la gente de Estados Unidos que viniera a asesorarnos. Hartos aprendizajes que luego he tratado de implementar en otros proyectos. Igual ocurren siempre problemas, pero uno va aprendiendo de esas experiencias para que no se repitan esos errores. Oye, y en logística, digamos, en tu rol actual, ¿cómo has visto la evolución de la industria logística en los últimos 10 años? La verdad que, como tú dices, con la llegada, la masificación de internet que tenemos hoy día un computador aquí en la mano, etcétera, hoy día la logística se vuelve un tema muy distinto. ¿Cómo has visto a la industria evolucionar
en Chile y quizás en el mundo en estos últimos 10 años? Bueno, yo encuentro que ha tenido un cambio sustancial. La logística antes, para reducirlo a una cosa sencilla, era visto, creo yo, como simplemente una operación en que movías pallet o cajas, y la verdad es que no era más complicado que eso. Era la visión que tenía mucha gente. Yo creo que nunca ha sido tan sencillo como eso, pero hoy día yo creo que esa visión ha ido mutando, ha ido generando mucho más demanda profesional en el mundo logístico. ¿Por qué? Porque ya todas las empresas se han dado cuenta de que esto no es tan sencillo como mover cajas, sino que tú tienes que mover unidades, tienes que ser respetuoso de los stocks, tienes que llegar a tiempo con los productos hasta el cliente final, tienes que cumplir con llegar no solo a tiempo, sino que llegar con las unidades que te pidieron, o sea, en forma y a tiempo, y tienes que ser capaz de desarrollar de manera simultánea todos los canales que significa la logística, digamos. Yo estoy hablando más bien de un mundo logístico interno, digamos, de distribución dentro de un país. Esto yo creo que también se aplica a logística internacional, digamos, en que vas con exportaciones hacia todos lados. Pero hoy día el gran desafío, creo yo, desde el punto de vista logístico, es tener empresas que sean capaces de cumplir con todos los canales, es decir, llegar a las industrias, llegar a los canales tradicionales, que son las empresas, los locales más chicos que venden estos productos de manera más individual, el canal de retail, que es un canal en sí en Chile, un canal extremadamente exigente, en que te piden una serie de requisitos para entrar a su centro de distribución de una manera adecuada. Me imagino, no sé si en Estados Unidos es así, pero me imagino que también tienen una cierta restricción en lo que es retail propiamente tal. Y el canal e-commerce hoy día, en que es un canal súper demandado, que todas las empresas de logística deben estar mirando el desarrollo de ese canal de manera muy exhaustiva y generando inversiones para poder cumplir con lo que todos los clientes, pienso, van a mutar hacia allá, digamos. El perfil de los clientes que tenemos nosotros, que te hablo un poco de la compañía, pero son perfiles de empresas básicamente multinacionales que están instaladas en Chile y que tienen la decisión de dedicarse a su core y tercerizan la logística. ¿Ya? Esas son empresas que en general toman los productos y lo llevan a un consignatario, que es un centro de distribución. Hoy día tienen el desafío nuevo de no solo llegar al cliente que es un industrial o un retail, sino que tienen que llegar a tu casa, ¿ya? Eso es un cambio logístico enorme, enorme. Entonces, y no está tan resuelto. Hoy día lo que está más resuelto son más bien los sellers chicos que tienen que llevar con sus productos hasta el cliente final, pero las grandes empresas hay un desafío que tiene que resolverse. Y ahí los operadores logísticos creo que tenemos un rol fundamental para implementar esta multicanalidad u omnicanalidad que se le llama en muchas partes de manera exitosa. Tiene todo tipo de complejidades físicas, complejidades sistémicas, complejidades de personas y talento, etc. Es un mundo realmente fascinante, muy entretenido. Oye, Ignacio, ya que tocaste el tema de tu empresa, hablemos un poco más de ella, más de TW Logística. Cuéntanos un poco de qué hace la empresa y un poco cuál es el problema que quiere resolver, cuál es el fundamento. Sí, algo he mencionado, nosotros somos un operador logístico, básicamente lo que hacemos es que traemos toda la carga de nuestros clientes a nuestros centros de distribución, tenemos 4 centros de distribución, y los almacenamos. Y una vez que está almacenado, luego despachamos estos productos con el detalle que requiere el cliente, digamos, a los diferentes canales que he comentado recién, digamos, retail, tradicional, industrial e e-commerce. Y el despacho, entre medio del despacho y el almacenaje, hay una serie de servicios que también entregamos, como valor agregado, el etiquetado de los productos, o generamos packs para que sean dispuestos en la góndola del supermercado, tal cual como lo va a comprar el cliente. Tú juntas un producto con otro, lo envuelves, le pones una etiqueta y sale tal cual a la góndola. Entonces, la verdad es que hacemos un servicio bastante integral para las necesidades que se requieren dentro de un país. Y damos este servicio también en varias industrias, digamos. Ya hablé de los canales, pero tenemos
abordada la industria de los productos peligrosos. Tenemos nosotros bodegas especializadas para productos peligrosos, que son una infraestructura especial. Que los productos peligrosos, no nos imaginemos que son productos así como explosivos o ese tipo de cosas. Son productos que todos nosotros podemos tener en las bodegas de nuestras casas, porque son pinturas, cloros, spray, ese tipo de cosas, que en volúmenes importantes generan un cierto riesgo y necesitan una infraestructura especial y también un tratamiento especial. También estamos presentes en la industria farmacéutica, en la industria cosmética, en la industria high-tech. Tenemos algo de alimentos, ¿ya? Y esto cruzado con otras categorías de industria, como es el consumo masivo, cuidado del hogar, etc. Eso más o menos como más globalmente lo que hacemos, José Miguel. Oye, Ignacio, y cuéntanos un poco de tu cargo, de tu día. Cuéntanos cuál es un día normal de Ignacio Alcalde en su trabajo. Mira, la verdad es que yo creo que no tengo un día tipo, ¿eh? Porque son todos los días bastante distintos, pero yo diría más bien de las cosas que me tienen preocupado en el día a día u ocupado. Básicamente diría que son uno, que la operación esté bien, digamos. Nosotros nos debemos a nuestros clientes y si fallamos en un despacho a nuestros clientes, tenemos un problema. Entonces, la operación tiene que andar perfectamente, ¿ya? En logística, es cierto que no existe el 100%, ¿eh? Siempre hay algo que se cae, pero bueno, pero hay que tratar de que estemos lo más arribita y lo más cerca del 100%. Entonces, para eso me interesa mucho ver lo que está sucediendo a través de los reportes diarios que me llegan. Estoy en permanente contacto con el área de operaciones, que me va informando de cualquier desvío como para poder ayudar a subsanar, etc. Me gusta mucho estar en la bodega, ¿ya? Ir a la bodega, conversar con la gente, ver que todo esté funcionando bien, que esté limpio, que esté funcionando de manera segura, etc. No tengo el tiempo para hacer eso todos los días, pero hay que hacerlo con cierta frecuencia, porque es importante generar también un vínculo con las personas, súper importante. También me preocupa mucho el tema, como ya dije, comercial, pero de un punto de vista más estratégico, en el sentido de, nosotros somos una empresa en crecimiento, así que todo el tema de captación de clientes es súper importante, ¿eh? Estar viendo permanentemente cómo podemos ir aumentando nuestra cartera de clientes, que logística es un proceso súper complejo, porque tomar un cliente, hacer que venga toda su carga a las bodegas, que cambie su forma de distribuir, son procesos que duran un año, o sea, desde que un cliente decide tercerizar o decide cambiar su operador logístico, hace la licitación, invita a los oferentes, luego hace una adjudicación y luego se genera el cambio, son procesos de un año. Entonces son ventas técnicas muy largas, requieren mucha atención y que tienen una tasa de adjudicación más bien baja, ¿ah? Porque hay alta competencia, entonces requiere mucho esfuerzo, atención y a veces la recompensa no es tan buena. Pero ese también es una preocupación permanente desde el punto de vista de la compañía. Y luego están los temas ya más estratégicos de largo plazo, que yo creo que hoy día tienen que estar muy presentes en la logística, que es ver cómo la tecnología es un elemento fundamental dentro de esta industria y cómo podemos ir nosotros incorporando cada vez más tecnología. Aquí el desafío, creo yo, para los operadores logísticos, más que incorporar y reaccionar frente a una necesidad del mercado, es cómo tú puedes ir navegando junto con el mercado e ir implementando la tecnología que se requiere sin que eso signifique un dolor, digamos, ¿ya? Ese es un tremendo desafío que yo creo que la industria logística, al menos aquí en Chile, lo está empezando a vivenciar con mayor impacto, sobre todo a partir de la pandemia, ¿sí? Una de las consecuencias de la pandemia con el desarrollo de canal e-commerce, que es 80% tecnología, 20% infraestructura, si uno pudiera mencionarlo de esa manera. Luego están todos los temas, también en la línea de los estratégicos, todo lo que tiene que ver con sustentabilidad. La logística tiene que tener sustentabilidad desde el punto de vista de que tú no puedes tener un impacto con el medio ambiente, tienes que tener operaciones seguras, tienes que tener a tus colaboradores en un ambiente que sea realmente seguro, que no le genere ningún daño. Eso tiene que estar, ¿no? También los temas de eso, y eso tiene que estar como certificación, pienso yo, ¿no? Por eso nosotros somos una empresa certificada ISO 9000, estamos en proceso de certificación 14000 y 45000. Eso es tremendamente importante. Y luego una tercera variable logística que me preocupa, que esto no es para todos los días, pero son de las cosas importantes, que es todo el tema relativo con la innovación, que tiene una relación con la tecnología.
pero el desafío de generar ecosistemas innovadores dentro de las compañías con el talento necesario es muy importante a la luz de la velocidad que está teniendo la logística hoy día. Si no eres capaz de adecuarte a esos cambios o detectar los cambios rápidamente, creo que las probabilidades de subsistir de aquí a los próximos 5 o 10 años disminuyen muchísimo. Y bueno, Ignacio, tú nos dijiste un poco ahora que estando en logística y que los tres estamos en logística de una u otra manera, no estás queriendo llegar al 100%, eso no existe, es una utopía, ¿no? Realmente hacemos todo lo que se puede y hay tantas variables, tantos desafíos, tanto que mencionas que es difícil. Sí. ¿Cómo es este año para ti, ¿no? Porque aparte de todo lo que ya mencionaste, pues aparte tenemos la pandemia. ¿Cómo le fue a ustedes en la empresa que aprendieron? ¿Cómo ves a la logística en general y a tu empresa en particular afrontando este desafío tan grande que ha sido la pandemia? Sí, mira, yo te diría que como lo separo en dos etapas. Primero, cuando empezó todo esto con un nivel de incertidumbre total y nadie sabía bien cómo reaccionar frente a esto que desconocido, ahí hubo que manejar mucho temor, te diría yo, de todo el personal que trabaja acá. Y eso es una cosa, es un desafío, digamos, decirle a la gente, mira, tú tienes que ocupar tales implementos, pero igual sigue viniendo a trabajar. Pues nosotros, entre paréntesis, nunca paramos de trabajar. Sí, es clave para que siga funcionando el país. Así es, así es. Entonces, en un minuto en que en el fondo aquí en Santiago tuvimos muchas medidas restrictivas, tuvimos una cuarentena en que la gran mayoría de la gente se quedaba en las casas, aquí seguimos trabajando. A mí me impresiona como cuando yo me venía de mi casa, yo nunca dejé de venir a la oficina y me venía de mi casa y las calles estaban vacías, en cuarentena. Entonces, decirle en ese ambiente a la gente, oye, por favor, ven a trabajar, estamos haciendo todo lo posible para que no te contagies, pero igual se produjeron contagios, porque la gente tiene que tomar la locomoción colectiva, que es una de las fuentes importantes de contagios junto con los hospitales, ¿no? Esos son los dos puntos más importantes aquí, por lo menos en Santiago. Manejar todo eso fue complejo. Fue complejo y requirió mucho apoyo del área de recursos humanos, mucha presencia de toda la gente de la compañía de nivel administrativo para que hubiera también una conexión entre la operación y el nivel administrativo. Pero creo que salimos bien, creo que implementamos las medidas correctas y la gente empezó cada vez a tener más confianza. Las medidas fueron múltiples, desde implementos de seguridad hasta tuvimos que poner unas carpas adicionales de varios metros cuadrados para aumentar las superficies de los comedores, de los camarines, etc. Múltiples medidas que hubo que tomar. Y luego esto fue mutando hacia una etapa en la cual la gente ya tenía más conocimiento, tenía más realidad del riesgo que estaba corriendo, que si tomaba las medidas el riesgo disminuía mucho, hasta el minuto actual. Y el minuto actual yo diría que está mucho más normalizado, mucho más normalizado, y estamos aprendiendo a ver cómo manejar la operación con esta suerte de epidemia más endémica, que está para quedarse por un buen rato, y donde queremos evitar básicamente que la gente se contagie. Respondiendo con nuestros clientes siempre de la mejor forma que podamos, digamos. Eso yo diría que nunca faltó, ¿eh? Tuvimos que, nosotros en algún minuto tuvimos varias gente contagiada y tuvimos que contratar gente externa, que fue una prueba para poder cumplir correctamente con los despachos de los clientes, que nunca pararon. De hecho, algunos clientes que están más bien en el cuidado personal, todo lo que es cosmético y farmacéutico, claro, subieron muchísimo. Entonces era un desafío, porque por un lado bajaba tu capacidad de operación, por otro lado subía tu demanda. Bueno, no es una ecuación tan fácil. ¿Y qué aprendiste de me imagino que estar en una encrucijada como la que tienes? Por un lado tienes a los clientes y tienes que seguir despachando, no puedes detener un poco la actividad económica de tus clientes. Y por el otro tienes que cuidar la salud y la operación de tu empresa. ¿Qué aprendiste tú? Porque me imagino que todos estos cambios que estás diciendo, pues los platicaste de manera muy casual, pero me imagino que se tienen que implementar muy rápido. O sea, tienes que tomar cualquier cosa, como poner carpas afuera, cosas así. Se dice fácil, pero cuando tienes que cambiar todo y aparte hacer todo esto, ¿qué aprendiste de ti, de tu equipo, de trabajo,
¿Qué aprendieron este año? ¿Con qué te quedas? Efectivamente, requirió mucho trabajo implementar todas estas medidas que te he nombrado, algunas pocas, pero la verdad es que son varias más. Requirió trabajo de fines de semana claro. completo, bueno, etcétera. ¿Qué aprendí? Mira, yo desde el punto de vista de empresa creo que aprendí que hay que mirar la empresa en su contexto y a las personas de una manera más global, ¿ya? Porque de repente uno miraba a algún colaborador de la compañía y decía, bueno, aquí estamos relativamente bien, porque resulta que esta persona igual tiene su trabajo, aquí hubo una pérdida en Santiago y en Chile de puestos laborales enorme, se perdieron alrededor de 2,5 millones de empleos. Wow. Entonces, en ese contexto, decir, bueno, la gente tiene su trabajo, está asegurado, la logística tiene que seguir funcionando, uno podría decir, ya, estamos tranquilos. Pero la verdad es que esa persona tenía un marido o una señora que había perdido su trabajo o tenía a los papás enfermos, o a los niños de su familia con algún impacto a nivel de salud mental, que eso es un efecto que creo yo no se ha dimensionado bien todavía con la pandemia. Entonces, nos dimos cuenta en algún minuto de que había que mirar al personal en su contexto familiar y ver de qué manera podríamos ayudarlos, digamos. Y la ayuda depende de las posibilidades de cada compañía, pero creo que desde darse cuenta y escuchar una situación especial, eso genera un cambio en la forma en que tú te insertas en la sociedad, hasta poder eventualmente ayudar económicamente en caso que las empresas puedan. Muchas empresas no pudieron porque obviamente tenían una actividad restringida, así que no es algo que uno pudiera decir esto es lo que hay que hacer, digamos, pero si se puede, ojalá se haga, y si no se puede, al menos se escuche y intentamos que la gente responde a un contexto. No podemos quedarnos con la idea solo de lo que está inmediatamente con nosotros, me parece. No, es una gran aprendizaje y, bueno, un comentario muy valioso, ¿no? El ver a las personas de manera más integral, de manera personal, escucharlas, valorarlas y ayudarlas como empresa. Me imagino que eso no solo les da un gran orgullo a tu compañía, a TW, pero me imagino que a sus empleados también. Me imagino que estarán muy agradecidos de esa forma de tratar y de hacer negocio. Espero que sí, tratamos de hacerlo de esa manera. Para nosotros la dignidad de las personas que trabajan en la compañía es súper importante y tratamos de abordarla y cuidarla permanentemente. Es un gran ejemplo de liderazgo, obviamente. José Miguel, se nos está acabando un poco el tiempo, pero ¿alguna otra pregunta o algún otro comentario acerca de la pandemia o de Ignacio en general, algo que quisieras mencionarle? No, yo creo que es interesante también escuchar de Ignacio, volver un poquito a la industria y ver cómo la ves hacia adelante. Yo ayer hablaba con una persona en Estados Unidos de cómo ha cambiado el mundo logístico, de supply chain, digamos, de la cadena de abastecimiento, y una tendencia en Estados Unidos a tratar de acercar esa cadena al punto consumo, que ojalá una mayor componente de los productos se produzca o se ensamble o se genere más cerca del país, de Estados Unidos mismo. Y eso implica un cambio, oye, en las empresas, también, por otro lado, la diversificación de tus fuentes de abastecimiento, ¿cierto? De no concentrar en pocos proveedores o en alguna parte o pieza de tu componente, tener mayor diversidad de proveedores. Entonces, bueno, todo eso genera un impacto importante en la logística. Entonces yo me preguntaba durante la entrevista cómo aplica Chile, digamos, cómo lo ves tú con tus clientes, cómo has visto el cambio en tus clientes en estos últimos años y cómo ves hacia adelante la evolución que está teniendo la industria, el cambio que va a generar en la logística en general. Yo la tendencia que tú mencionas la he visto. Hay mucha gente que piensa de que en algún minuto va a reducirse mucho el intercambio internacional y van a empezar a producirse muchas de las partes y piezas que hoy día manejan múltiples industrias que por lo tanto requieren logística con las impresoras 3D en los centros de distribución y va a acercar mucho eso a los lugares de venta, probablemente tal. Es una realidad, no sé si es una realidad todavía, pero es algo que se,
que yo lo veo por lo menos un poco más lejos. Hoy día lo que yo realmente veo con mucha fuerza es el acercamiento de el cliente final a la cadena logística, ¿ya? Que tiene una derivada en el e-commerce, digamos, pero no es solo eso. Tiene también que ver con los tiempos. Hoy día, si antes tú tenías un pedido que tenías 20 días para sacarlo del centro de distribución, llevarlo al centro de retail y luego al supermercado, eso hoy día se reduce muchas veces a horas, a horas. Y no es e-commerce, son grandes pedidos, especialmente en épocas más peak. Entonces, la reducción de tiempos es algo que está para quedarse, ¿ya? En todos los canales. Y eso, la única manera de abordarlo es con tecnología, ¿ya? Y con mucha capacitación de personal. Pero con tecnología asociada a sistemas, cómo se integran todos los sistemas, el sistema del operador logístico, el sistema del cliente, el sistema del distribuidor, el sistema del cliente retail. Eso es un ecosistema súper complejo que todavía está en desarrollo y que es fundamental que se vaya abordando. Y el otro tema muy importante en logística hoy día es el tema robótica, ¿ya? Cómo toda la infraestructura asociada a robótica también va a ir generando más rapidez en la producción de pedidos. El año pasado tuve la oportunidad de estar en la Feria Promat de Chicago, no sé si alguno de ustedes ha estado, y la verdad es que era impresionante como el 50%, el 70% del stand era robótica, ¿verdad? Muy nuevamente relacionado con e-commerce. O sea, esta tendencia de ir y hacer un picking manual, eso está totalmente fuera. Hoy día, yo creo que más en países como Estados Unidos que en países como Chile, donde todavía el costo de remuneraciones, digamos, es más bajo que en otros países. Pero la tendencia es clara hacia ese lado, me parece. Invertir un poco más en la tecnología y la robótica y realmente, como tú dices, se vienen muchos desafíos, pero con todos los desafíos hay buenas oportunidades. Y con una cultura como la que están promoviendo en TW Logística, estoy seguro que tendrán mucho éxito y seguirán creciendo. Ignacio, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Ha sido un placer platicar contigo. Tomé varias notas, tengo varias preguntas. A lo mejor y en unos cuantos meses podríamos tener una segunda entrevista contigo para ver cómo les va, cómo ha acabado todo lo que están implementando y obviamente seguir platicando contigo de logística y de la vida en general. Muchas gracias, Enrique, José Miguel, por la invitación. Un honor, fue muy entretenido y la verdad es que los felicito por este desafío, digamos, de estar generando estos podcasts en español ahora y también por todo lo que ha sido el desarrollo de Supply Chain Now en Estados Unidos. Gracias, muy amable. Ignacio, bien, antes de dejarte ir, ¿en dónde te puede conseguir la gente? ¿En dónde pueden, me imagino que muchas de las personas que nos están escuchando, si quisieran contactarse contigo o con tu empresa, si tuvieran algún servicio que ustedes podrían ayudar, ¿cuál es la mejor manera de estar en contacto con ustedes? Mira, en nuestra página web, que es www.tw.cl, están todos nuestros datos de contacto, ¿ya? También tenemos cuenta en Instagram, en LinkedIn, etcétera. Pero yo diría que ese es el punto inicial para facilitar cualquier búsqueda, digamos. Perfecto. Y eso es tanto si son potenciales clientes o si alguien que está buscando trabajar en una empresa tan buena como ustedes, también a través de la página pueden encontrar la información. Así es. Perfecto. Perfecto. Y bueno, nosotros vamos a poner en las notas de nuestra entrevista todos los links y todas las ligas necesarias para que cualquiera te pueda encontrar de manera fácil. Nuevamente, muchísimas gracias por darnos el tiempo de platicar el día de hoy. A todas las primeras personas que nos escuchan y tuvieron el gusto de escuchar esta entrevista con Ignacio Alcalde, gerente general de TW Logística. Muchas gracias por escucharnos nuevamente en otra emisión de Supply Chain Now en español. Esta es la primera entrevista en Chile y queremos seguir haciendo muchas, muchas más. Muchas gracias a José Miguel, nuevamente Ignacio. Sí. Y no se olviden de suscribirse a Supply Chain Now en español. Hasta la próxima. Gracias, Enrique. Gracias. Aprovecho de despedirme de Ignacio. Agradecerle la voluntad y su tiempo. Y muchas gracias a Enrique y a Supply Chain Now por darme la oportunidad de dirigir esta entrevista.
No, el gusto ha sido todo mío. A los dos, muchas gracias. Y a los demás, nos vemos en el siguiente episodio de Supply Chain Now en español. Hasta luego. Gracias.